Club 21, a Ràdio 4. Al Club 21 hi ha una gent molt important d'aquest país. Van... L'empresa va néixer l'any 1980. Ells són un equip, un despatx d'advocats i economistes, per tant, un equip professional multidisciplinar, assessoren a particulars i empreses, especialment al món de les pimes. Sabeu que aquest país és un país de pimes, per tant, molta especialització, tracta molt personalitzat. Es diuen Sanauja Miranda. Tota la info la teniu a sanauja-miranda.com i el, ja l'hem tingut aquí diverses vegades, però avui també el tornem a tenir i fa il·lusió el, a Urxi González, un dels advocats d'aquest prestigiós bufet. Urxi, benvingut, bon vespre. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, eh, me gustaría preguntar, te m'agradaria preguntar-ta eh, aquest univers de Vueling eh? Totes les polèmiques de Vueling totes les que ja sabem. En definitiva, tot el tot el món dels drets, els drets dels de, de tots nosaltres, dels ciutadans que agafem avions eh uh, quan tenim un ret un retras de l'avió, quan tenim una cancel·lació d'un avió, quan ens perden les maletes, totes aquestes coses, eh, que gairebé ens sentim allò d'allò eh absolutament indefensos i absolutament allò poca cosa, eh, uh, parlem una mica a, a nivell de de San Eugia Miranda, és a dir, una mica mm. a nivell de drets mm. i obligacions a nivell jurídic, quins quins quines coses podem fer els ciutadans? I jo et preguntaria d'entrada, quins drets té un passatger? al eh, qual li, li cancelen el vol o, o, o que li diuen que no pot pujar en un, en un avió per overbooking, no?, per exemple. Sí. Quins drets tenim? Bueno, en este caso, en el ámbito de la Unión Europea hay un reglamento que regula esto, que es el 261 2004, que regula los derechos de los pasajeros, que son de mínimo siempre, es decir, luego se podría ir a juicio y obtener más, pero esto es un mínimo, digamos. La base, no? La base. En el caso de cancelación... o que te den el embargo por Uber Booking, que es que te presentas y resulta que no hay plazas, porque no hay plazas, eh, hay tres derechos. El primero, evidentemente, que te reembolsele el billete más o menos en el plazo de siete días íntegro, también te pueden ofrecer ir al destino eh, en un transporte de similares características o al final, si llegas a un acuerdo con la compañía, ir otro día en el que mejor te convenga. Uh -huh. Aparte de esto, que es lo básico, también hay unas, unas indemnizaciones económicas que van en función de, de los kilómetros de la distancia del vuelo. Es un mínimo de 250 euros hasta un máximo de 600. Luego también, aparte de todo esto, ¿Sí? eh, la compañía... La compañía de vuelo está obligada a darte asistencia. ¿Qué significa? Que te tienen que dar bebida, uh -huh. tienen que dar comida suficiente, te tienen que dejar hacer dos llamadas a quien quieras gratuitamente. Y luego, si digamos que el vuelo es que el vuelo que te ofrecen alternativos sale al día siguiente, por ajá, ejemplo, ajá. no dejarte holgado en el aeropuerto, claro. te tienen que proporcionar un hotel, claro. evidentemente lo paga la compañía, claro. y. transporte entre la compañía entre perdón, entre el hotel y el y el y el aeroport y viceversa. Si son dere... dir... estos son derechos mínimos. Pero mínimos, imaginat, urxi -sí, mínimos, o sigui, jo crec que estan molt bé, que són els que haurien de ser, però jo crec que no en tenim ni idea els ciutadans de tot això. No, no, evidentmentament la ens companyia, es que mai ha fet polls i tal i ens posem a dormir per terra i aguantem allà al temporal, ¿no? Sí, normalmente, desgraciadamente, tienes que exigirlos en, en, la, en, en el mostrador de la compañía porque no te van a venir a ofrecer así. Ellos no te el vendrán, ya ja te dirán. Normalmente Escolta, no. Clar, no. ets tu que ho has de dir, ho has de reclamar però abans de dir-ho i reclamar-ho has de conèixer Correcte. per tant cal fer una feina de pedagogia i una feina d'explicar-ho molt Correcto. bé no? porque mucha gente no exerce els drets simplemente porque los desconocen Escolta'm, existeix algun tipus de compensació? Tu deies, en aquest cas de, de retrasos de vols i tal, quin, quines compensacions? Tu m'has dit 200 i pico euros, 600 euros... No, esto sería para caso de cancelación. Otra A cosa això és cancelació. Ahora, en, en el tema de los retrasos, Retraso se considera a partir de dos horas en vuelos, digamos, de corta distancia. Eh, ya a partir de las dos horas ya es un retraso en el ámbito de, de compensaciones. Vale. Y en este caso, al igual que pasa con las cancelaciones, lo mismo. Derecho a de asistencia, la compañía te tiene que, que dar provisiones de bebida, comida, dos llamadas. Y en el caso de que el vuelo salía al día siguiente sí. porque hay un retraso bastante importante, lo mismo. Hotel, Hotel y transporte. Y aparte de esto. ¿Y al aquí, Maquet en, en este caso no hay establecido una indemnización, Ajá. pero se podría pedir por la vía judicial. Imaginemos, por ejemplo, que sí. tenías un vuelo a la, para una reunión a las 10 Ajá. y te retrasan más y no llegas y pierdes un contrato muy importante, podrías ir a la vía judicial. Aparte, si el retraso dura más de 5 horas. Sí. Que es eh, bastante habitual, ¿eh? Montas Vagadas. Que... Sí, si el retraso dura más de 5 horas y el vuelo pierde sentido, por lo que hablamos, porque tenías una reunión a las 11 y no llegas. Claro. Entonces te puede, tienes derecho a que te devuelvan íntegramente el billete. Muy, bé, muy, muy las bien. Las compensaciones económicas. Lo que podrías pedir por la vía judicial, que es lo que hemos dicho antes. Escolta, y último tema, muy rápido. si la compañía te o ha la equipacha, equipaje, hecho que la maleta se ha perdido o está la en viva, ¿qué pasa aquí? En el eso, es habitual, yo creo que todos lo hemos sufrido. Sí. Pues eso lo primero hay que rellenar un formulario que hay en el aeropuerto, que, que lo primero hay que rellenar y dejar constancia. Oiga, o que me han perdido el equipaje o que está dañado. Sí. Y luego, en el caso de pérdida, que es a partir de 21 días se considera que te lo han perdido, o si la compañía antes te dice, oiga, que se ha perdido, uh -huh. pues entonces ya tienes un derecho a que te paguen por kilo de equipaje más o menos 20 euros ¿Sí? y como máximo 1.300 euros por maleta. Vale. Y en el caso de, de deterioro, lo mismo, rellenar ese parte. Y en, el, y en el plazo de siete días desde que te dan la, la maleta pues dañada o así, reclamar a la compañía algún tipo de indemnización en función, de, pues en función del valor del de equipaje. Sí, porque tú pues... vas a aeropuerto portamos una maleta y tornas a casa con una coca. Eh? Sí. Una coca ya no es una maleta, es una traga género diferente. Sí, es un una cosa sin forma y de bueno, esto eh? que es. Todo esto evidentemente se tiene que compensar, pero hay que saber reclamar. con toda la info la tenéis siempre a sanausiaquio.miranda.com. Urchi González, gracias por las ideas clarísimas. Gracias a vosotros.